Cuando me puse a escribir los textos de esta charla, pensé en comenzar con algo natural, sencillo, algo sincero, ayuno de toda afectación. Algo como, buenas noches, cuando tengo la oportunidad de conectarme con el público, me suceden dos cosas. La primera, se enciende una luz en mi interior. Y la segunda, una puerta se abre en mi pecho y un pájaro libre vuela quién sabe hasta dónde. Y entonces, le juro, la angustia desaparece como por arte de magia. Es una porquería. Me puse a pensar, y cuanto más pensaba, más me preocupaba. Porque en verdad, el artista que en estos tiempos quiere hacer algo teatral se encuentra con un problema insalvable, y es que no hay teatro. El edificio del teatro no está. No está el escenario, no está la platea, no está el actor, no está el espectador. No hay nadie. ¿Y dónde están todos? En su casa, encerrados. Jorge Duarte suele hablar del convivio. ¿Qué es el convivio? Bueno, en principio es un libro escrito por el Dante. Convivio quiere decir banquete. Era un lugar donde se intercambiaba pensamientos, así como el simposio, ¿no? Pero esto no importa. Para Duarte, el convivio es la reunión de cuerpo presente de artistas y espectadores. Esto naturalmente lo distingue del cine, de la radio, de la televisión. Bueno, es esa misteriosa comunión entre el espectador y el artista que no puede producirse en este tiempo. Estamos todos ausentes. Y para construir un fenómeno teatral en tiempos de ausencia y de confinamiento, se recurre a reglas de la televisión. Una televisión que en la pandemia también ha perdido herramientas. Pero no dejemos de pensar que la televisión es en esencia muy diferente al teatro. Las cámaras permiten el acercamiento, el primer plano, la fragmentación. A veces incluso los actores pueden reducirse a un retrato. Y en el teatro eso está prohibido y además no puede hacerse. Cuando uno va a ver a Pompeyo Audibert, lo ve, está todo el cuerpo, está entero Audibert. Y no es posible ver la cabeza de Pompeyo separada de su cuerpo y aumentada en su tamaño drásticamente. Eso no se puede. Otra cosa que no se puede hacer ahora en estos tiempos es tocarse. Está prohibido tocarse, que los actores se toquen. De manera que falta el cuerpo, lo principal en el teatro. No se puede poner el cuerpo. Cuando aparecen actores secundarios, Dios mío, todo es peor. Porque aparecen bajo la forma de cabezas, cabezas solas que navegan como si fueran zapallos. En general, están muy mal iluminadas, no se entiende lo que dicen y a veces quedan suspendidas en el tiempo en un gesto absurdo. Bueno, en realidad, cabe pensar en el distanciamiento, esa forma teatral creada por Bertolt Brecht. Él lo hacía para espantar la catarsis. Trataba de que el público no se identificara con los personajes porque los quería en una lejanía propicia para el pensamiento crítico. Buscaba una manera de interpretar que volviera llamativo lo corriente, asombroso lo acostumbrado, y lo que parecía natural, bueno, que fuera reconocido como artificial. Las técnicas utilizadas para este asunto eran varias. Por ejemplo, los actores se dirigían directamente a la platea. Había carteles que anticipaban lo que iba a suceder, ¿no es cierto? Bueno, canciones, locutores, etc. Pero aquí me pregunto, ¿no será que en las formas de comunicación que estamos usando en este mismo momento ya hay un efecto de distanciamiento? Después de todo, nos están viendo a través de una pantalla, nosotros estamos encerrados, habitamos espacios impenetrables, y el mundo que nos rodea ha vuelto llamativo lo corriente y asombroso
lo acostumbrado. Los protagonistas de estas formas de emergencia también son asombrosos, por mucho que pretendan no serlo. Se conectan, por empezar, de un modo imperfecto, dilatorio, complejo y violador de los principios de tiempo y espacio. Y te hablan como si te tuvieran enfrente. Hacen fuerza, mirá vos, hacen fuerza para que creas lo que ya debería estar creído. Por ejemplo, el actor está en su casa y enfatiza que está en su casa. ¿Cómo lo hace? Bueno, toma un mate, agarra un mate y empieza, aquí estoy, amigos, en mi casa, tomando mate, y toma mate. O si no, agarra una botella de vino y se sirve. Un ricino imposible debe ser aquel vino, pero el tipo lo toma como si fuera andar a saber qué. Bueno, después, por ahí vienen mal vestidos, se sientan con la silla al revés, con el respaldo para adelante. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hago con eso? ¿Me lo creo o no me lo creo? ¿O desconfío? Cuando yo era chico, los hombres de radio de mi infancia hablaban con la audiencia como si estuvieran viéndola. Señora, ¿quiere encerar los pisos de su casa? Cera perfumada la rosa los deja relucientes. Y no había una señora escuchando, estaba yo escuchando, que no tenía ningún interés en encerar los pisos. Y hoy, tantos años después, aparecen periodistas, incluso de la televisión, que te interpelan, te dicen, a usted le estoy hablando, señor, a usted que está preocupado por la educación de sus hijos. Y por ahí el que está escuchando es mi hijo, que no está preocupado en absoluto por su educación y por nada que yo sepa entender. Bueno, todas esas cosas pensaba. Y estaba tan cansado que me empezó a parecer que el texto que había escrito no estaba tan mal. Y lo recité varias veces. Buenas noches, cuando tengo la oportunidad de conectarme con el público, siento dos cosas. La primera, que una luz se enciende en mi interior. Y la segunda, que una puerta se abre en mi pecho y sale volando un pájaro libre, anda a saber dónde. Y entonces la angustia desaparece como por arte de magia. De pronto, escuché una voz. ¡Basta, señor! ¡Eso es espantoso! ¿Qué sé yo? Y pude ver, en un sillón que es ese que está ahí, sillón que hay, el fantasma doliente del artista antes llamado Gillespie. Mire cómo me pongo, estoy asustado ahora, calculen ese momento. Me dice el fantasma, borre todo lo que escribió, yo le voy a ayudar, vuelva a pensar, anote. Y anoté lo que él dijo, para que en unos papelitos, aquí los puse. Mirá. Dice, no se ve nada. Dice lo siguiente, dice, figuras condenadas a estar siempre en un lugar. Personas que pierden parte de su cuerpo. Cotidianeidades que se vuelven asombrosas. Cabezas que andan solas como zapallos con una vela en el medio. Imposibilidad de tocar. ¿A qué se parece todo esto? Y él mismo me contesta, a un mundo de fantasmas. ¿Qué es un fantasma? Preguntaba Joyce. Un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable por muerte, por ausencia, por cambio de costumbre. Me dice, toda esa realidad que usted acaba de describir genera un código comunicacional, bueno, que en general es muy ineficaz, dice. Y desapareció el tipo. Imagínese, ¿no? Me vino a la cabeza la figura del médium, me vino a la cabeza, ¿no? Que trata de conectar mundos que están incomunicados. Y ahora pienso también en el actor, desesperado porque ve que no puede atravesar la pared que hay entre él y el público. Solo puede atravesarla volviéndose insustancial, es decir, convirtiéndose en un fantasma. Y aquí estoy yo preguntándome, ¿qué se puede hacer? Tal vez haya que inventar otro lenguaje. No está mal. Los prisioneros de la cárcel de Yves, allá en la novela de Dumas, el Conde de Montecristo,
estaban encerrados, pero se comunicaban con golpecitos en la pared. Bueno, a lo mejor hay que ponerse a golpear la pared para ver qué sucede. Y tal vez sea cierto que la poesía perfora las paredes. El fantasma volvió, pero sin entrar del todo, así asomándose a la puerta, y me dice, anote también esto. Y también lo anoté. ¿Dónde tengo las cosas, Dios mío? Acá, me dice, es un error juzgar a las cosas como existentes o inexistentes. En el medio hay un mundo de luces que no están prendidas ni apagadas. Millones de bolitas que no están quietas ni se mueven. Es el mundo de las sombras, de los sueños, de los fantasmas. Y me escribe, discutir la relación entre un cuerpo y la sombra que proyecta es un asunto menos relacionado con la física que con la magia y la poesía. Busque por ahí, dijo el fantasma, ¿no? Y me convenció, me convenció. Hablaremos esta noche de sombras, de fantasmas y de misterios. Los hechiceros tienden a considerar la sombra como una prolongación del ser. De este modo, cualquier daño que se viniera a causar en ella afectaría directamente la corporeidad. La sombra de una cosa ya es la cosa. Pero también es su fantasma, su versión imperfecta, su borrador, su estado decadente, ¿no? Recuerdo algunos ejemplos que los brujos de Chiclana han anotado como prodigiosos. En el Punjab había un roble viejo que fue talado. Una vez desaparecido, quedó su sombra. Y los habitantes de la región se refugiaban en esa sombra sin árbol. Un caso de accidente sin sustancia, como el gato de Lewis Carroll, ¿no? En Alicia, en el País de las Maravillas. También cuentan la historia de un vendedor de helados que tenía la sombra trazada, tenía. De tal manera que sus acciones se proyectaban en el suelo 10 minutos después de haber sucedido. Mucho más interesante, naturalmente, es el caso inverso, ¿no? O sea, la sombra que se adelanta a los acontecimientos. Jorge Dorio me confesó una tarde que su sombra era simultánea a sus acciones, pero que era él el que seguía a su sombra. Es decir, la distinción no es temporal, sino lógica. Para Dorio, su sombra decide y su cuerpo obedece. Bueno, es una cuestión destinada a saber de dónde provienen nuestras voluntades. Creo que no podemos eludir en esta charla a los espiritistas, que siempre fueron buenos proveedores de sombras. A finales del siglo XIX, en Europa y en Estados Unidos, había un médium en cada esquina, ¿eh? Algo curioso, los espíritus que se presentaban describían un más allá propio para las clases dominantes. Más allá con calles empedradas o pavimentadas, servicios sanitarios, mucha iluminación, pocos pobres. Muchas veces se presentaban también espectros de grandes escritores, pero en general lo que escribían o lo que decían no era muy genial, salvo probablemente en un caso especial. Víctor Hugo era médium. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Víctor Hugo participó de muchas reuniones con mesas giratorias, sillas voladoras. Con él no cabían tonterías ni simplezas y, según se ha dicho, sus interlocutores fueron nada menos que el profeta Ezequiel, Dante, Molière, Shakespeare, Esquilo, Mahoma, Galileo y Jesucristo. Todos los convocados se expresaban con el mismo estilo de Víctor Hugo. Y lo que se obtuvo fue
extraordinaria literatura. En una oportunidad quiso convocar a Byron y obtuvo la siguiente respuesta. No importunéis al poeta, su lira está rota, cantado su postrer cántico, dicha su última palabra. Molière también se negó, con buena prosa, a decir algo. De ultratumba los hombres todo secreto ignoran. No insista, vuelva pues a la ignorante noche de la que a veces logra, contra lo que es costumbre, librarse a duras penas. A mí, sin embargo, me gusta mucho Eusapia Paladino. Era una médium que convocaba a los espíritus de grandes músicos para armar ahí unos conciertos y bailongos fantasmales. El espíritu en realidad no se veía, no se presentaba, solo se oía la música que tocaba. Dicen que Beethoven tocó para ella, pero poquito, porque justo ese día estaba presente en la sesión un señor de Fontenoy, que era un pésimo violinista, que quiso acompañar a Beethoven y solo consiguió que todo volviera a silenciarse porque Beethoven se fue. Hace algunos años, el periodista Juan Micheli me entrevistó y quiso saber cómo era mi casa. Empezó a preguntarme cómo eran las sillas, las mesas. Y yo, en realidad, me negué a contestarle, temiendo que toda la charla, una hora y media creo que era, versara sobre sillas, divanes y taburetes. Los programas de edición creyeron que aquella serie de negativas era muy divertida y la repitieron 500.000 veces, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora estoy en mi casa y puedo aprovechar para contestarle a Juan Micheli. Les voy a mostrar algunas cosas que hay en casa, las únicas que para mí valen la pena. Por ejemplo, este espejo me lo regaló Patricio Barton. Bueno, es bastante ordinario, Patricio Barton. No, el espejo. Sin embargo, Barton me aseguró que permitía ver el pasado y el porvenir. Me dijo también que para lograr revelaciones había que instalarse desnudo frente a él, frente a Patricio Barton, si era posible a la medianoche. Al principio parece que no sucediera nada, pero tal vez la persistencia en exponerse cada noche en un sitio solemne, con la mente preparada, va afinando los sentidos. Más tarde o más temprano, el conocimiento llega. Para el que está ansioso de misterio, cualquier percepción visual se convierte en interpretativa, metafórica o aspira de algún modo a constituirse como respuesta oracular. Bueno, la verdad es que creo que no funciona, ¿no? Pero acá tengo algo que roza lo sagrado. Como que es una carta de San Pedro. Me la trajo Stronati de Roma, así que seguro que es verdadera. Voy a abrirlo con mucho cuidado porque todo esto es muy valioso, así que vamos a ver. Yo calculo que es una carta enviada a Santo Tomás cuando San Pedro estaba en Roma y Tomás andaba por la India. Habla de un milagro, y el milagro también es algo que está entre la luz y la sombra, entre lo que es y lo que no es, entre lo que se percibe y lo que no se percibe. Pero leo la carta de Pedro que todos ustedes están esperando. Dice, el hacedor de milagros se encuentra día tras día con arduas encrucijadas morales que no siempre sabe resolver con acierto. Es que hay que admitir que muchas veces el poder no viene acompañado por la inteligencia o el buen juicio. Como humilde gestor de maravillas, trato siempre de ayudar a los que sufren, pero a veces me equivoco. Usted que me conoce lo sabe bien, dice San Pedro. Mi última intervención en nombre del cielo
es tan nefasta que me veo obligado a recurrir a usted para que me perdone a la distancia. Voy a los hechos. En el piadoso círculo que me rodea apareció Petronila, una muchacha virtuosa y casta, de cuya protección me he ocupado con el mayor celo. Bueno, testigos más mundanos que yo podrían certificar su inusual hermosura. Pero es necesario que usted sepa que la belleza suele ser el paso anterior a la perdición. La lujuria se inclina ante lo bello y huye de la fealdad. Recuerdo un anciano pescador del lago de Galilea que, refiriéndose a una muchacha poco agraciada, dijo que la cara le cuidaba el resto. No era este el caso de Petronila. Pasé largas noches a puro rezo, implorando protección para una castidad amenazada por muchedumbre de pretendientes en celo. Por fin, oh impaciencia, me decidí por el camino más directo y gestioné el siguiente milagro. Hice que Petronila se volviera fea y enferma. Sus rasgos se modificaron drásticamente y se agarró, andá a saber, qué peste incurable. Los hombres se alejaron de ella, pero mis compañeros sintieron piedad y me pidieron que volviera atrás el prodigio y le devolviera los dones perdidos, aunque fuera un poco. Pero yo ya estaba emperrado. Ya sabe cómo soy cuando una cosa se me mete entre ceja y ceja. Yo la veía salvo, tranquila y virtuosa, mientras gritaba sufriendo desde su lecho, tan distinta de las otras muchachas de la población que saltaban la soga por las tardes y se refocilaban con los mozos de cuadra por las noches. Unos años después, me pareció que ella había aceptado su virginidad y entonces derogué el milagro. Ella volvió a ser hermosa y saludable. Sin embargo, no se la veía del todo feliz. Para peor, vino a suceder que un juez de la localidad, se llamaba Flaco, se interesó por ella y empezó a cortejarla. Tan casta se había puesto Petronila que, bueno, no solo lo rechazó drásticamente, sino que me pidió, sollozando, que volviera a concederle la deformidad y los achaques. Anóteme el siguiente pecado, dice San Pedro. Negué toda responsabilidad en los cambios anteriores, pero ella no me creyó. Flaco, insistidor, consiguió que ella fijara una fecha para el casamiento. Le aclaro, para su tranquilidad, que Petronila jamás le permitió acercarse. Más aún, en los días que quedaban, rezó con tanta furia que una mañana amaneció fea otra vez. Estaba tan feliz que a veces la oíamos cantar con una voz chillona y desafinada. Cuando Flaco volvió a verla, se sorprendió bastante, pero este juez estaba realmente enamorado y siguió adelante con sus planes. Todas las mañanas Petronila recibía un ramo de flores o alguna delicada, dice aquí, delicada, esquela amorosa. Ella volvió a sus rezos con tanta fe que el cielo le concedió unos males tan poderosos que a los 3 días se murió. Y aquí estoy yo, amado hermano, reclamando su bendición. ¿Qué tenía que andar metiéndome en vidas ajenas? ¿Por qué no dejarla cuidar su virtud con sus propias armas? ¿Por qué no pensar que se puede ser virtuoso sin ser casto? ¿Por qué diseñar el paraíso según un capricho personal? ¿Qué clase de religión estamos dibujando? Un gran abrazo desde Roma, Simón. Querido Micheli, este es el pianito. Yo en el piano grande no toco porque suena muy fuerte y le tengo miedo a los vecinos. Así que a veces, a la noche, muy tarde, me siento.
Boedo, pero a mí me gustan en realidad los tangos que nadie conoce, ¿no? Tangos que ya nadie canta. Mira este. Me acuerdo que por Florida la paseaba en boiturete y le compraba vestidos de paquín y de sorgete. La traía de carruaje, lancha en el Tigre que un favor, garzonier del pasaje, a todo lujo y confort. Más lindo es este que viene. A ver si lo puedo cantar. Este es un tango que cantaba Alberto Gómez y que la única persona que lo conoce actualmente es mi tía Elcira. Y yo, más o menos. Vagando a la aventura, buscando en lontananza la luz de aquellos ojos que iluminó mi ser. Deshecho por el sino, ya muerta la esperanza, volví hasta la barriada que vio mi amor nacer. La misma calma quieta de aquellas noches bellas, así como castigo de la recordación, tan sola ya en silencio, la ventanita aquella donde con versos locos rimaba mi canción. Que nadie se entere que he vuelto a la reja, golpeado por la pena de mi soledad. Que nadie le diga que he vuelto a buscarla y al ver que no estaba me he puesto a llorar. Que nadie se entere que el loco he golpeado la reja maldita que me oyó cantar. A nadie le digas, ventanita amiga, que has visto en mis ojos la pena sangrar. Otros tangos que me gustan son los que tienen relación con la literatura francesa. Hay muchísimos. Parece mentira. Los poetas del 20, del 30 y del 40 se interesaron muchísimo en la literatura francesa del siglo XIX. Mezcla rara de museta y de mimí, con caricias de Rodolfo y de Jonar. Aquí está la novela Escenas de la vida bohemia de Henri Murger. Están todos sus personajes, Rodolfo, el poeta, Jonar, el músico y todo lo demás. Pero el tango sigue adelante y aparecen otros personajes, algunos de otras novelas. Por ejemplo, está hasta La dama y las camelias. Dice, sin hallar a su Duval, cerró su corazón lo mismo que un mujer. Duval era el amante de Margarita Gautier, Armando Duval. Un mugué es una florcita, ¿no? Y Margarita Gautier va a aparecer sobre el final. ¿Quién diría que tu poema de griseta solo una estrofa tendría, la silenciosa agonía de Margarita Gautier? También está, hay partes de Manon Lescaut acá, ¿eh? Alentaba una ilusión, soñaba con Degrier,
querías, hermano. Claro, la locuela Manon Lescaut, que también tiene su tango, es un tango que se llama Indiferencia. Escúchame, Manon, y déjate querer. Olvida la tenaz preocupación del hombre aquel. Bueno, hay tangos para casi todos los libros del siglo XIX. E incluso hay letras del siglo XIX que algunos autores, que no quiero nombrar, se han afanado, ¿no? Pero a veces le doy una. Esa letra, no esa música, figura en un poema de Paul Geraldi que dice: a partir de esta noche vas a entrar en mi pasado. No, hoy vas a entrar para siempre en mi pasado, dice Geraldi. Me gusta también componer, me compongo desde hace mucho. Son todos tangos muy malos, en realidad. Y voy a tocar uno que es el primero que compuse y que no lo toqué más porque le agarré bronca. Y ahora lo tengo que tocar, ¿por qué? Porque estamos hablando de sombras y fantasmas. Y este es un tango de fantasmas. Era un fantasma que rodaba por Belgrano, por esas calles de contramano, y que paseaba sus cadenas de glicina, cruzando un virrey en cada esquina. Tocaba tangos con las ramas de sabana, bailaba valses en las barrancas y se robaba las neblinas del otoño para ponerlas de alfombra en su bulín. Se filtra por las paredes, hace temblar las persianas y apaga los faroles de Loreto cuando ve que una pareja va hacia el bajo y bajo un árbol hacia un alto. Conoce todos los vientos de Congreso hasta la Croce y en la vieja estación arrastra sus cadenas y un dolor. Pero una noche en una calle de Belgrano, por esas cosas del empedrado, se le enredaron sin querer en las cadenas dos ojos negros, negra melena, y era la bruja, bruja negra de Belgrano, que en esas calles de contramano les roba el alma a los fantasmas y las lleva para ponerlas de alfombra en su bulín. Ya no cruza las paredes el fantasma de Belgrano y llora en las esquinas de Loreto cuando ve que una pareja baja al bajo y bajo un árbol hacia un alto. Llora por todos los vientos de Congreso hasta la Croce y en la vieja estación arrastra sus cadenas y un dolor. ¿Ves esto, Micheli? Es una alfombra.
Allí donde la ves es una alfombra voladora. Me la regaló Coco Silly. Me dijo que la había conseguido en Persia, aunque yo la he visto por el 11. Por alguna razón, la verdad que no está funcionando. Suele decirse que todas las alfombras voladoras que han existido se fabricaron en la ciudad de Bisnagar, al norte de la India, ¿no? Su precio era elevadísimo. Creo que eran 40 bolsas de oro se pagaban allá por el año 1000. Sus diseños eran variados y mudables. Quiere decir que cuando uno se acercaba a mirar, los hilos de la tela parecían permutarse y formar, qué sé yo, nuevos dibujos, ¿no? Que una alfombra vuele puede parecer bastante asombroso, pero para el espíritu audaz resulta todavía más impresionante enterarse de cómo hacían los tripulantes de la alfombra para maniobrarla, para conducirla. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se va para adelante? ¿Cómo se va para atrás? Ibn al-Furat aseguró que bastaba con desear una dirección, un destino o una pirueta para que la alfombra cumpliera con la voluntad del conductor. El joven Abdel al-Hasim cuenta en una breve crónica lo que le sucedió después de comprar, por una fortuna, una alfombra voladora a los mercaderes. En sus primeros vuelos, la alfombra cumplía sus deseos con toda precisión. Así recorrió todas las torres y minaretes de Bagdad, incluso el balcón de su amada Fátima. Pero una noche, la alfombra empezó a volar en círculos. Y después, los rumbos empezaron a cambiar y a veces la alfombra lo llevaba a lugares totalmente desconocidos y peligrosos. Aterrorizado, quiso devolver la alfombra a los mercaderes y el más anciano de ellos le dijo con voz de almuédano retirado: la alfombra conoce nuestros deseos mejor que nosotros mismos. A veces los hombres esconden sus anhelos más íntimos detrás de una telaraña de metáforas que no hacen más que oscurecer su verdadero sentido. Nadie sabe quién es y nadie sabe lo que quiere. Subirse a la alfombra es enfrentarse con la verdad de la propia condición. Y solo el sabio puede afrontar esa prueba sin precipitarse. El necio no puede conducir sus deseos. Te devolveremos solamente la mitad de lo que has garpado. Esto le va a interesar, Micheli. Esta botella de whisky era de mi abuelo y él decía que en su interior había un genio. Bueno, a primera vista parece una jarrita de whisky of the monks. Mi abuelo decía que la botella no podía abrirse ni romperse sin que se produjeran grandes males. Los genios, al salir, suelen ofrecer al que los libera dones y riquezas, pero después de un tiempo se convierten en desgracia. Cuando yo era muy joven, me reunía con mis amigos a conversar mientras mirábamos la botella. Y desde luego hacíamos conjeturas acerca del poder, las circunstancias que confinaban al genio a la estrechez de su envase. Los relatores de fábulas se han referido a la modificación del humor de los genios conforme van pasando los siglos de encierro, se van poniendo cada vez más enojados. El entendimiento disfruta, ¿no?, oyendo la historia de aquel que juró colmar de obsequios al libertador casual hasta que, agotada su paciencia por la tardanza, cambia el juramento y promete matar a quien lo saque de su encierro, ¿no? Una noche de invierno, Gabriel Rolón, manifestó que tenía serias dudas acerca de la presencia de un genio en el interior de la botella y propuso a todos sacar el tapón y enfrentar los peligros sobrevinientes con la valentía del científico que prefiere los dolores de la verdad a los placeres de la conjetura. Utilizó también argumentos piadosos,
habló de los sufrimientos del cautivo, el rechazo que todos sentíamos por las prisiones y también la condición mayormente abolicionista de todos los que integrábamos aquel grupo. Yo traté de ganar tiempo recordando el poder infernal de los genios, la falta de escrúpulos. En fin, por fin resolvimos dejar la botella como estaba, al menos por el momento. Pero unos meses más tarde vino a ocurrir un incidente inesperado. La verdad es que no sé si contarlo esto, pero bueno, yo me había conseguido una novia entrometida que acostumbraba a revisar mis pertenencias más personales. Me pone nervioso contar esto, ¿no? Pero bueno, me rezaba las cosas. Y una tarde encontré sobre mi mesa de luz no una, sino 7 jarritas de Of The Monks. Enseguida apareció mi novia y aclaró que las 6 piezas sobrantes eran un obsequio. Entonces yo le pregunté cuál era la botella primigenia y ella me confesó que ya no era posible distinguirla de las recién llegadas. Buah. Yo le agradecí el regalo, ¿no?, con maneras de buen enamorado, y luego, ante mis amigos, le resté importancia al suceso. En verdad, le dije, la situación es la misma. Apenas si hemos ampliado el número de locaciones en que el genio puede hallarse. Hasta ayer era posible que estuviera en una botella. Ahora es posible que esté en una de 7 botellas. Pasaron años. Mis amigos y yo nos olvidamos de las jarritas de Of The Monk. Una noche, cuando todos éramos un poco más viejos, volvimos a examinar las botellas y a discutir sobre el genio que tal vez rumiaba su amargura en el interior de una de ellas. Y Dorio declaró que no abrir las botellas permitía suspender el juicio indefinidamente. Para él era bueno eso. Al sacar los tapones, dijo Dorio, aparecerán multitud de evidencias y argumentos que nos obligarían a todos a tomar partido. Y Rolón dijo que tomar partido era apenas una suposición, no, una superstición, dijo él. Tomar partido es una superstición de Occidente. Bueno, al final, para terminar la discusión, abrimos todas las botellas menos una y nos tomamos todo el whisky. No apareció ningún genio, pero ya se sabe que casi todos ellos tienen el poder de hacerse invisibles, así que ¿qué sabemos? Más adelante, ya en la tarde, en nuestras vidas, volvimos a pensar muchas veces en la jarra de Of The Monk. En algunas ocasiones calculábamos que el desengaño, la soledad, la ausencia que padecíamos eran el castigo de un genio fastidiado. Por eso estamos así. En noches de descrimiento pensábamos que no existen los genios, ni los ángeles, ni el paraíso, ni la inmortalidad, ni la esperanza, y que estamos solos, encerrados en el interior de una botella. Micheli, le voy a mostrar algo muy querido. Es el acordeón de mi infancia. Bueno, vamos a probarlo. Thank you.
Ay, Lili, ay, lo. Ya no funciona bien tampoco el acordeón. A mí me parece que yo conozco una historia de acordeones y de fantasmas. Al fraile Giordano Bruno lo quemó la Inquisición en la Piazza del Campo di Fiori en Roma en el año 1600. Lo acusaban de herético, impenitente, pertinaz y obstinado. En realidad lo quemaron por ser copernicano, como Galileo, por discutir la doctrina geocéntrica de la Iglesia. Tres siglos más tarde, en 1889, los masones, los liberales, los ateos convencieron a las autoridades de erigir una estatua en su memoria en el lugar del martirio. Y el monumento está allí, todavía muerto de risa. El día de la inauguración sucedió algo muy extraño. Los primeros en advertirlo fueron los acordeonistas que suelen merodear por esa plaza. De pronto, los tipos sintieron que los fuelles se atascaban y que los instrumentos dejaban de sonar. Enseguida, un fraile con hábito y capucha se presentó con aires espectrales, ¿no? Bueno, no dijo nada, pero todos conjeturaron que se trataba del fantasma de Giordano Bruno y salieron rajando en estampida. Ya se sabe lo supersticiosos que somos los ateos, los liberales, los masones y los copernicanos. Bueno, hubo amontonamiento, empujones. Las autoridades pospusieron el acto para el día siguiente. Algunos dijeron que se trataba de un loco disfrazado de fraile, pero otros juraron que el fantasma era real y oyeron que Bruno agradecía a los que iban huyendo por haber participado en el homenaje, ¿no? Acerca de este espectro, muchos conjeturan que su odio al fuego se hizo eterno y le atribuyen un fenómeno que sucede hoy en día en aquel barrio. Los acordeones se atrancan y los fósforos no son eficaces. Y un soplido fantasmal apaga los fueguitos domésticos de los que viven cerca de allí. Una noche, yo estaba acostado con mi novia y se cortó la luz, ¿no? Bueno, ella pegó un grito y enseguida me dice, asomate a la calle, dice, fíjate si es general o si es de acá. Yo me vestí y atravesé un pasillo largo que de mi casa, yo vivo en uno de esos departamentos en planta baja, uno al lado del otro, a lo largo de un corredor, A, B, C, D, bueno. Salí a la calle, vi que estaba todo oscuro. Y enseguida pensé, ¿no? Es un corte general. Por las dudas, porque yo a veces tengo impresiones equivocadas, le pregunté a un vecino, ¿no? Che, hay luz, qué sé yo. No me contestó nada. Entonces decidí regresar. Fui tanteando las puertas hasta que, bueno, encontré la mía, que había quedado abierta como pude, me desvestí. Volví a acostarme junto a mi amada. Es general, le dije. Bueno, me acosté, ya estaba por dormirme, y en eso se oyen unos pasos. Entrando al departamento, era un hombre muy fornido, abrió la puerta y dijo, es general, dice, y se acostó al lado mío. En verdad éramos tres. Ese señor, yo mismo en el medio, y una mujer que, según conjeturé, era la esposa del nieto. Vamos, me había equivocado de departamento. Ya estaba pensando en darle alguna explicación cuando sentí que el tipo me acariciaba. ¿De quién es esta espalda hermosa? Yo ya le iba a contestar, pero se me ocurrió algo mejor. Acaricié la espalda de la mujer. Y enseguida ella contestó, tuya, mi amor. Y no contenta con esto, la mujer estiró la mano y me tocó la panza. ¿De quién es esta pancita? Bueno, enseguida, como pude, toqué la panza del vecino.
Tuya, dijo el tipo. Y me acarició las piernas en dirección ascendente. Y agregó, ¿y estas piernas tan divinas? Bueno, yo empecé a acariciar las piernas de la señora. Y en ese momento volvió la luz. Pensé en una explicación, pero me pareció mejor salir corriendo, ¿no? Entré a mi casa como una saeta, me acosté junto a mi novia y le susurré al oído, ya volvió la luz, ya me di cuenta, me dijo. Bueno, así soy yo. Soy un sueño del ayer, soy una humillación que viene del pasado. Soy una equivocación, vergüenza de un error que ya borró tu mano. Soy un viento que se fue, un fuego artificial que se apagó en tu cielo. Soy una vieja canción que ya no cantará tu voz. Ay, cuánto he caminado por llegar a este destino tan soñado. Vengo a buscarme a mí, pero ya las promesas de mis novias del pasado. Soy sol que se ocultó en el oeste de tu corazón. Soy en tu álbum familiar el triste colegial que nadie reconoce. Soy pidiéndote perdón como una imitación de mis antiguas voces. Soy un miedo sin razón, soy la confirmación de un mal presentimiento. Soy una vieja canción que ya no cantará. A veces el espejo de Barton funciona. El otro día, en el programa La venganza será terrible, apareció una idea muy extraña. Imaginemos un restaurante que en vez de tener un menú, una carta, donde figuren los platos que hay, existe un antimenú, una anticarta, en donde figuran las cosas que no hay. De manera entonces que para saber lo que debe pedir uno, tiene que examinar durante largo tiempo la impresionante lista de lo que no hay, que consta de millones de platos. Hay millones de platos que no hay. Entonces uno los empieza a estudiar. Este estudio puede llevar muchísimo tiempo. Y una vez que examina y hasta memoriza las cosas que no hay, puede empezar a discernir, a calcular, a conjeturar lo que hay y puede hacer su pedido. Pero esto sirve también no solo para elegir un plato de una manera poco convencional, sino también para pensar, para investigar y para enamorarse. Supongamos que uno desea enamorarse. En vez de ir a buscar a las que hay, va a buscar a las que no hay. No a la vecina. Uno le echa el ojo a la vecina, pero no va a la lista donde figura la vecina, sino donde están todas
las otras mujeres del mundo. Y lee durante largos años esa lista y en los intersticios de esa lista va viendo lo que sí. Uno hace un examen de la lista de las que no, solamente para al final saber cuál es la que sí. Esta suele ser la forma en que yo trabajo científicamente y así me va, así son mis resultados. Vamos a hablar ahora de Platón. Platón sostuvo ante la aclamación universal que el mundo que vemos no es otra cosa que la sombra del mundo real, que es inobservable para nuestros pobres sentidos. No parece menos desatinada que la idea de elegir los platos con la lista de lo que no hay. Sin embargo, el filósofo aficionado repara inmediatamente en otro mundo, también sombra, o más bien eco del mundo real, como si fuera un espejo. Y ese mundo es el lenguaje. Para algunos, efectivamente, las palabras se limitan a dar cuenta de las cosas. Pero otros han creído que si se percibe a través del signo, a través de aquello que puede decirse, si nos acostumbramos a conocer y a pensar por las palabras, en un mundo de palabras, la realidad pasa a ensombrecerse y el lenguaje empieza a existir de un modo más positivo que las cosas. Para esta gente es verdadera la idea mítica de que nombrar una cosa es también crearla. Hay muchas formas de crear. Una puede ser la ilusión o la alucinación. Imaginar uno algo que no existe y después creer que existe es una forma de creación. Los ascetas, los anacoretas, los ermitaños buscaron la soledad y desearon la soledad. Pero fíjate qué paradoja. Les resultaba imposible estar solos por la cantidad de sombras, apariciones y fantasmas que no eran otra cosa que su propio subconsciente, sus propias alucinaciones. Un día San Antonio se cruzó con una muchacha en el desierto. Sin mirar, el tipo siguió su camino, ¿no? Seguro de haberse encontrado con el diablo. La historia no especifica si la mujer era tentación diabólica o si se trataba de una peregrina cualquiera. Dice el profesor Lacarrière que, de todos modos, la distinción hubiera sido vana, porque para San Antonio, en tanto que asceta, ¿no?, todas las mujeres eran el diablo. Cuenta Voltaire que un auténtico asceta podía llegar al estado de exiquía, es decir, cuando ningún sentimiento, ningún pensamiento, ningún saber o imagen sensible podía perturbarlo. Puede decir entonces que un verdadero asceta no podía disfrutar ni siquiera de la visión de Dios. Debía renunciar sin pesadumbre, incluso con gozo, a cualquier señal divina. Hubo uno que renunció incluso a la visión de ángeles y del propio Cristo. Se llamaba San Salamán, un asceta de la Siria. Cuenta Teodoreto que los ángeles se le acercaban con gran insistencia y que Salamán se comportaba con total indiferencia. En alguna oportunidad, hasteado, hasta llegó a ahuyentarlos a pedradas, ¿no? Anotaron sus fieles que en varias oportunidades se le presentó el Cristo a la entrada de su gruta y San Salamán no le respondió jamás, no le dio bolilla. A Juan de Egipto, que era un asceta fracasado, se le apareció el mismo Juan de Egipto. Y con ojos aterrados pudo ver su propia imagen trasladada al mundo exterior, reescrita en tercera persona. Ambas entidades disputaron, digamos, empezaron a pelear. ¿Qué disputaron? La legitimidad, a golpe de puño. Uno decía, yo soy yo, no, ¿qué vas a hacer vos? Soy yo. Según Voltaire, uno de los dos era el diablo. ¿Será cierto? Solo Dios lo sabe.
no sea eterno este inmenso amor que te tengo. Pregúntale a las estrellas qué sería de mí sin ellas. Solo Dios sabe nuestros destinos. Si alguna vez te fueras a una fría primavera, la vida continuaría, pero ya sin poesía. Dios es quien cruza nuestros caminos. Las sombras me dan miedo. Otras veces he contado la historia de los enanos pelirrojos, unos seres diminutos que roban fragmentos de sombras. Lo hacen del modo más impune, pues casi nadie tiene el escrúpulo de comprobar periódicamente que su sombra esté completa. Bueno, los enanos van guardando esos retazos en una enorme cueva subterránea cuyo emplazamiento se discute. En el final de los tiempos, que no está tan lejano, los enanos zurcirán los fragmentos robados y producirán una larga y extensa noche en la que ocurrirán toda clase de desgracias. Los perversos pelirrojos ven facilitada su tarea cuando una sombra presenta regiones peninsulares. Así que las personas que llevan objetos en la mano o sombreros puntiagudos o bufandas al viento no hacen más que acercar el fin del mundo. Pero la revelación más siniestra se escribe así. Nuestro destino es convertirnos en nuestra propia sombra. El universo se va ensombreciendo a cada instante. Nuestros cuerpos de tres dimensiones serán cada vez más insignificantes y, en cambio, crecerán nuestras proyecciones oscuras. Y al cabo, no habrá en ninguna parte otra cosa que sombras. Para algunos ese día ya ha llegado. En ciertas calles de Chacarita ya viven únicamente sombras, cada vez más tenues, cada vez menos perceptibles, arrastrándose hacia la ausencia absoluta. Cuando era niño, no podía dormir con la luz apagada. Por suerte, mis padres eran personas muy irresponsables que me permitían prender las luces o ir a polillar con ellos. El niño
está soñando en la noche traicionera. No hay una sola luz en su cuarto. Y su sueño también se compone de sombras. El terror es tan fuerte que ni siquiera necesita asumir formas. En el fondo de su desesperación, el niño sabe que sus padres están cerca y que son su única esperanza para salir de aquellos mares de espanto. Trata de gritar, pero sus gritos resuenan solo en el mundo del sueño y no alcanzan a oírse en la noche real. El pobre niño comprende que su única chance está en el despertar. Se juega la vida entonces marchando directamente hacia el centro del espanto, pues su experiencia le indica que en el centro de la tempestad está la vigilia o la muerte. Consigue agitar su respiración y le parece que un gemido, un débil y angustiado gemido, ha conseguido escapar hacia la realidad. Junta todas sus fuerzas y persevera, casi loco de pavor y de angustia. Por fin, consigue un grito casi sobrehumano, y un instante antes de morir, se despierta. Enseguida, el niño comprueba que ha sucedido algo mucho más terrible que los fantasmas sin forma que venían atormentándolo. En un segundo, su vida ha transcurrido en su casi totalidad. Sus padres están muertos hace mucho. La casa es otra. Nadie escucha su llanto. Hace unos momentos, mientras preparaba el programa, justamente cuando estaba releyendo en voz alta este pasaje, el fantasma de Gillespie regresó. Estaba sentado al piano, tocaba esta melodía. Por favor, anote, me dijo, anote. Apenas si pude escribir su mensaje. Lo perdí, pero bueno. Me dijo, el miedo es cosa de los bordes. También lo es el erotismo que estalla donde se abre la camisa, donde empieza el escote, aquí está. Es decir, en el borde del abismo. La zona del borde es la zona del deseo y del miedo. El miedo está hecho de tiempo, como la música. Se nutre de inminencia y está inclinado solamente hacia el futuro. No es posible tener miedo del pasado. Sin tiempo no hay miedo. El infierno, donde todo es definitivo, tiene dolor, pero no tiene miedo. El miedo es propio del cambio. Como verá, me dijo Gillespie, yo estoy a favor del miedo, me dice el tipo. El fantasma se fumó y me dejó solo. Entonces me di cuenta de que ese era el único asunto de esta charla. Estamos solos. Esa es la cuarentena que nos angustia. Esa y ninguna otra. Estamos solos. Cada uno en su celda impenetrable. La comunicación es imposible. Uno no puede conectarse ni con los vivos ni con los muertos. Nadie conoce a nadie. Aquí hay dos puertas. La primera conduce a creer en el poder milagroso del amor, de la palabra y de la poesía. La segunda solo se abre si uno se admite como espectro. Y allí nos esperan otras sombras, otros fantasmas, otras alucinaciones, pero también el pensamiento que viene a revelarnos que las dos puertas son la misma. Cuando tengo la oportunidad de conectarme con el público, siento dos cosas. La primera, que se enciende una luz en mi interior. La segunda es que una puerta se abre en mi pecho y un pájaro libre sale volando, quién sabe hacia dónde. Entonces, la angustia desaparece como por arte de magia.